Muy buenas tardes, señores. Como siempre, un gusto el estar aquí ante ustedes. Soy Alfonso Argudín, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano y también Oconazi, como ustedes lo quieran decir, y también de FRENA, la plataforma hermana, que es el Frente Nacional Anti Andrés Manuel, o lo que es lo mismo, Frente Nacional Anti Caín Tabasqueño. Como siempre les digo, somos aquellas personas que le juramos a nuestra patria fidelidad y servicio para toda nuestra vida, para hacer de nuestra nación una nación pujante, grande, que tiene con qué. Tiene de todo. No vamos a ser autosuficientes en todo, pero el material humano es sensacional. Entonces, tenemos mucho, mucho, mucho que hacer en nuestro país. Pero lo primero es quitar a estos rateros infelices, corruptos, que se dicen ellos, entre ellos, son sus amigos, politiqueros. Las franquicias electoreras que han tenido a bien ir desarrollando, porque cada vez más bien es la expresión es, cada día hay más gentes en los partidos políticos para vivir de ello. Gente inepta, inculta. Ahí tienen al Caín Tabasqueño, es un idiota, un inculto. Y todos, no crean que ahí se salvan muchos. Muy pocos se salvan, yo no digo que no. Algunos se llegan a salvar. Esos hay que correrlos a todos ellos. Hay que quitarlos y dejar al pueblo. Buscar entre nosotros personas que puedan hacer las cosas que los tenemos, gente que pueda dirigir, gente que pueda supervisar, gente que pueda hacer leyes, gente que pueda curar, médicos, enfermeros, yo que sé, todo lo que tenemos en salud, en alimentación, en cosechas, en sembradíos, todo eso. Tenemos excelentes, excelentes mexicanos para cada cosa, la verdad. Hay que ser honestos. Desafortunadamente, de esos muy pocos son los que tienen el carácter para hacerlo. Todo el mundo se agacha, todo el mundo se va de lado, como dice la canción. Cada que la ve venir, se agacha y se va de lado. Así le hacen muchos mexicanos. Prefieren escurrir el bulto que comprometerse con la patria. Yo quizás no sea muy brillante en muchas cosas, pero yo no me hago a un lado. Yo veo algún problema y trato de resolverlo. No, no crean que me arrugo, no, no. Busco la manera de resolverlo. Entonces, y como yo, hay muchos. Sí. Hay gente muy preparada, hay gente capaz, tenemos grandes cerebros con nosotros, tenemos gente con una capacidad de organización y de administración sensacional. Entonces, hay que aprovechar todo eso. Quitar a todos los, como yo les digo, los revolucionarios, ¿sí? Que no son otra cosa más que politiqueros baratos, ineptos, incultos. Y buenos para la ratería, pero no para trabajar. Y tenemos que buscar gente buena para trabajar, mala para la ratería. Eso es lo que tenemos que tener nosotros. En todos los ámbitos, ver a los militares que salgan adelante. Hay militares excepcionales, pero no sé. Cayeron en manos de una partida de corruptos que no vean. Esos gusanos de aire, mar y tierra no atajan la pelota ni yendo a bailar a Chalma, decíamos nosotros. ¿Quieres que se te cumpla algo? Ve a Chalma. Y ahí en la puerta, en el atrio de la iglesia, te echas tu bailada y verás que se te cumple eso, decíamos nosotros, de jóvenes estudiantes, de parte de final de la prepa y la profesional. Claro, nunca sucedió. Nadie iba a bailar a Chalma de nosotros.
Es más, yo no conozco Chalma. Algún día de estos he de ir por allá. Y ahora que estoy, como dice el refrán, a la vejez viruelas. Ahora estoy recorriendo mi país. Y ya que me decidí a hacerlo, chin, nos toca la pandemia maldita. Y ya no pude salir. Entonces tengo febrero, parte de febrero. Salí a principios de febrero. He estado yendo, ya fui a Veracruz. Cada año voy con mis amigos a la reunión anual de los que ingresamos a la Heroica Escuela Naval Militar. En el 63, sí, casi nada. Entonces, ya fui a Tlaxcala, ya fui a Puebla. Ahora que iba yo a ir a otros lados y que he estado viendo, sí, dije yo, bueno, me voy a Lagos de Moreno, me voy a algún lugar. Chin, vino la pandemia y me desgració. No he ido a ningún lugar en los últimos 6 meses. O sea, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Casi 6 meses aquí, enclaustrado. Decíamos nosotros, cuando nos castigaban de chamaquillos, ya me siento aquí en el convento, voy a ser rompope. Así estoy yo. Hay que ver la vida con agrado y ver las cosas buenas, aunque haya malas, no digo que no. Pero ¿para qué amargarse? Mejor, señores, vean la parte buena y bonita de la vida. Ya nos liberaremos de esto, ya podremos salir y voy a dedicarme a pasear por lugares que yo no conozco de este país tan bello. Quiero ir a muchos lados. Espero que me dé tiempo. Tengo ganas de ir a Chipilo a conocerlo. No conozco. Conozco hasta Tehuacán, pero ya de ahí. Puebla, Tehuacán, los lugares cercanos a Puebla también. En fin, tengo lugares que conozco de cada estado, pero quiero ir conociendo más. Entonces quiero ir a Chipilo. Hay un lugar que me quedé siempre de joven con la idea de ir. Tuve unas amigas que nos las pasamos sensacionales, echando relajo en un carnaval en Veracruz. Ahí nos conocimos. Agarramos la parranda 3 días con estas chicas de allá de San Rafael en Veracruz. Nos invitaban a que fuéramos, pero ya teníamos que regresar a la escuela, estábamos en la profesional. Nunca pude ir, nunca pude ir a San Rafael. Ahora no tardo en irlo a conocer, van a ver. Algún día iré por allá. Hay un hotel que me dicen que está bonito, cerca de Casitas, Veracruz, y cerca de San Rafael, y a 1 hora y 20 de Poza Rica. Entonces quizás vaya y me hospede ahí en el hotelillo ese y me dedique a conocer los alrededores durante 3, 4 días. Claro, no voy ya no tengo ninguna amiga, ya no sé ni quién es. Es más, no me acuerdo ni cómo se llamaban. Me acuerdo que eran muy guapas. Éramos 5 amigos que habíamos ido a echar relajo al carnaval de Veracruz. Pero bueno, perdón, ya me extravié. Me pasé de. Hay varios temas. El Caín Tabasqueño ya purificó, para acabar con ese tema, a los de las televisoras. Ya los abrazó, no nada más les tocó el hombro, los abrazó. ¿Sí? Beso en el cachete. Y su mordidita de cachete también, para que no se sientan menos. Para que ellos den las clases para los niños de primaria y creo que también de secundaria. Háganme el recanijo, favor. Hace 2 años hablaba horrores, pero horrores, corruptos, ladrones, cínicos, sinvergüenzas, rateros. ¿Qué no les dijo? Ya los tienen ahora. Tan a todo dar que se llevan, ya son grandes amigos. Les digo que de avecito, en el cachete, piquete de ombligo,
todo. Todo para que se den las clases a los niños de primaria y secundaria. Y si se me atarantan, hasta de prepa y profesional. Qué pena. Qué pena me da el caso de este país que ya no tiene vergüenza. Pero bueno, ni modo. Así es la vida. Aquí nos tocó vivir. No queda otra. Así es que, para que vean cómo es de rata y de corrupto este infeliz del Caín tabasqueño. Mentiroso hasta la pared de enfrente. ¿Qué tanto decía de los corruptos de que la mafia del poder y que los de Televisa y los de TV Azteca y que le habían hecho la vida fácil y bonita a Peña Nieto, que habría que retener, ya saben cómo es de mentiroso y cínico este desgraciado? Ahora ya, seguramente de lo que le pague el gobierno, de lo que le pague la Secretaría de Educación a estos miserables, se va a llevar una mochada él o sus hijos. Así es que, digo, porque no hay corrupción, no es corrupción, es una dádiva, una participación en el negocio, ¿sí? Así es que, ¿y qué van a sacar los niños? Nada, van a estar peor que antes. Así es que, adiós a la educación en el país. No tienen ustedes por qué preguntar, ni yo, ni él se le antoja ni se le da la gana responder, ¿sí? Así es que, adiós a la educación en México. Despídanse. Cada día van a ser más idiotas los que egresen de la primaria y de la secundaria. Si ahorita apenas saben leer y escribir, y con duras penas, a duras penas, entienden algo de aritmética, imagínense cómo van a estar después. No, es infame. Es infame lo que está haciendo con el país, pero más infame, que ustedes se dejen. Eso se llama ser cobarde, corrupto y agachón. Así de fácil, ¿sí? No, señores, no va por ahí. Como tampoco va por ahí el darle la educación de los niños a los sindicatos. A esos infelices que no saben ni en dónde están parados tampoco, ¿sí? Flavio Sosa, yo que sé, todos los nombres de los disque mártires de la educación. Bola de rateros, eso es lo que son. Pero bueno, pues, el gobierno de México lo solapa y les da. Como ahorita, acaba de ir el imbécil del Caín tabasqueño a pedirle una disculpa al pueblo maya. ¿Pero sabe por qué fue? Porque iba a firmar un convenio para repartir tierras. ¿Y quién creen que se va a llevar la mejor parte de esas tierras que van a repartir? Claro, le atinaron, el Caín tabasqueño y sus hijos. No tiene nombre. ¿Cuántas hectáreas se van a quedar él y sus hijos? Eso se llama ratería, corrupción, porque la tribu yaqui no tiene nada. Hoy escuché a Ángel Verdugo, los pone en su lugar. Partida de borrachos y drogadictos que no hacen nada más que robar y robar y robar. Entonces, por eso fue, porque los va a agarrar borrachos y drogados. Y él se va a quedar, como dice el refrán, el que parte y comparte, le toca la mayor parte. Así es que imagínense cuántas hectáreas se va a quedar el Caín tabasqueño de la parte de los indios yaqui. Mucha, mucha. Sí, deben de ser cuando menos alrededor de, pónganle, ¿qué será? Bueno, sí, las hectáreas que quiera. Más de 1,000 hectáreas se va a quedar la rata esta y sus gentes. Y modo, pero ustedes así lo quieren. Síganle, mexicanos, síganle, no se quieran despertar. Cuando se despierten ya va a ser tarde. Qué tristeza me da lo que le va a pasar a esta, lo que le está pasando a esta nación, ¿sí? En donde ustedes no hacen nada, ni en defensa propia. Están viendo que sus hijos
van a ser unos tarados. Digo, no es porque sean tontos, simple y llanamente no van a tener la preparación para salir adelante. Pero ustedes así lo quieren. Quieren sentirse víctimas. Ay, pobrecitos mexicanos. Nos están robando. No, señores, mejor digan, ¿qué mexicanos tan idiotas, tan imbéciles, tan faltos de carácter, tan faltos de valor, que se dejan robar como un niño de 8 años y se ponen a llorar porque lo robaron, cuando podían tener en sus manos su vida? No, ustedes se la dejan para que el Caín se las haga de cuadritos y ustedes puedan decir que es que lo robaron. Ah, señores, hay que tener el valor, hay que salir adelante, hay que dar un paso al frente y decirle, ¿saben qué? No, así no se hacen las cosas. Hay que recuperar ese valor, esa dignidad que tuvimos hace muchos años y se fue perdiendo, ¿sí? ¿Quiénes tuvieron la veracidad de presentarse en 1913 para iniciar la revolución? Mexicano pobre, el mexicano de la segunda etapa de la obrera, perdón, de la clase media baja, la clase que está preparada. ¿Y ahorita en dónde está? Tomando café, hombre, mira qué rico, sabe, tengo dinero para pagar un café de 100 pesos o de 120 pesos, o un té, ahora le dicen infusión, hay que hablar con propiedad, té es de los pobres, infusión es de los que tienen dinero, ahí se van a tomar su café o su infusión, fría o caliente, sus cafés, no, tienen dinero, hombre, cuando estén llorando dentro de unos años, que ya no lo tengan, que digan, ah, ya no tengo, ¿dónde está? No, eso ya no tienes nada, vámonos fuera de aquí. Pero bueno, eso es lo que ustedes quieren, eso lo van a tener. Por eso votaron, para adentro, órale, síganle, a ver si algún día, yo espero que despierten. Desafortunadamente, para muchos va a ser muy tarde. Esa es la impresión que yo tengo. En fin, ya veremos qué es lo que sucede de aquí en adelante con esta República Bananera dirigida por unos ladrones que se están quedando con todo y que ustedes no se van a quedar con nada. Síganle, síganle para que se lo sigan estafando y robando. No tienen remedio ustedes por lo visto. Si no se decide, yo voy a seguir a pesar de mi bronca cutánea y todo, yo voy a ir el domingo a la parte final, ¿no es cierto? Desde el principio, no sé a qué horas vaya yo a asistir con mi grupo, va a haber dos turnos, uno de las 9 a las 11 y otro de las 11 a la 1. 4 horas va a estar tomado, va a estar ocupado la plancha del Zócalo por los integrantes de FRENA, Frente Nacional Anti Andrés Caín Tabasqueño. Entonces, a ver cuántos vamos hoy. Y van a decir, ¡ay, que es que el sol! ¡Es que no, no, señores! Es que tenemos que tener carácter para dejarle a nuestra patria nuestra vida, ¿sí? Y que Dios nos acompañe y nos guíe. No soy, insisto, este no es un programa católico, para nada. Los ensotanados aquí, ni ningún otro tiene absolutamente nada que ver, ¿sí? Pero bueno, señores, yo los invito, de veras, los invito cordialmente a que nos acompañen el domingo a las 9 de la mañana en la plancha del Zócalo para ocuparla, para que seamos los
que estemos levantando la voz, ¿sí? Ojalá, ojalá y muchos de ustedes despierten con este ayer. Y que el mañana sea mejor que el día de hoy. Así. ¿Sí? Entonces yo le pido a Dios que nos guíe, que nos ilumine el camino, que nos haga pensar con propiedad qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y que bajo su guía saquemos adelante a nuestro país. Con la protección de la Virgen María, del Tepeyac, que nos siga cuidando, que no sea mala, ¿no? Bueno, mucho que lo necesitamos. Bueno, señores, que tengan ustedes una excelente tarde-noche de este día miércoles. Mañana hablamos del cómo fue, cómo van las cosas con los yaquis. Que estén bien. Gracias por su atención.